15 días, no, ¿cuántos meses? 3 meses. Me voy mes de... El domingo, pues. ¿Este domingo se va? Sí, va en noviembre. ¿Se va? ¿Y viene? Está después de febrero. Dios, abuelita, la voy a extrañar. Es que... ¿Cómo? Ya, ustedes en la casa no me llevan, ellos no me llevan en nada. Yo no me gusta perder tiempo en la casa. Para eso es delicado. Usted sí no pierde el tiempo, ¿verdad? Ay, yo sí no. ¿A usted no le gusta quedarse durmiendo en la cama? No, yo sí no. ¿Para qué no? Dios guarda. Para dormir todavía. Ay, sí. Ahí voy a dormir. Ahí cuando... se enferma uno. Ahí me voy a dormir cuando ya voy al panteón. La madre, vale. ¿De verdad? Ahí descansa. Sí, murió, para siempre, ¿verdad? Murió mi primo, pues. Ay, hace 8 días. Hoy va a cumplir 9 días. Viendo a ver qué cae. ¿Usted se no se queda pasmada en su cama? ¿Qué? Yo para hacer esas cosas. ¡Qué calor! Para acostar en la casa, cada rato me echo agua del calor. ¿Verdad? ¿Verdad? Si ¿Para? Se enferma uno de estar ahí acostada. Yo sí no. Yo ahorita ya dejé arreglar mi ropa. Ah. Ajá, ya dejé arreglar mi ropa. Ah, para... pues ya lista para irse. Ah, sí. No sé, ese señor que... ¿Cómo se llama el señor que solo echa, se mantiene? Ese ni gana la comida. ¿Quién, señora? No sé. Ahí sin saber quién es. Yo solo me dicen que solo así se llama doña, saber cómo es. No Ajá. sé si es patoja o es señora, saber. Ajá. ¿Pero qué le dicen que hace? Ya no se duerme, parece sapo. Solo echa, se mantiene en la casa. Ah, usted se refiere en plan a doña José. Sí. Le dijeron que en los videos salía. Ajá. Doña José. Sí. Sí, es cierto, abuelita. Doña José, sí. Ese es su hobby, pasar a acostar. Ella hay una muchacha, patoja. Se van a bailar en el terreno y saber quién es. Ah, entonces es de ahí. Es de corte. Ah, ¿también gusta corte? Es de corte, prendía su sombra. ¿También lo prende, va que sí? ¿Cómo se le mueve el cuenterete? ¿Cuál? Sí. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se brinca? Pues para bailar. Le brinca el cuenterete. Ajá. Yo porque lo miro. ¿Sí? Nancy, ¿no se llama? ¿Manda? ¿No se llama Nancy? No. A ver qué nombre tiene por... Abuelita, ¿y entonces, y el Renatío, dónde se va a quedar cuando usted esté allá? Él se va a quedar en la casa. ¿Solito? Se va a ir al 23. ¿Solito se va a quedar ahí en la casa? Sí. ¿Y yo puedo llegar ahí con él? Ahí sí, saber. Yo no puedo empujar. ¿Me da permiso? Yo no puedo empujar, comerse igual como ver. Mírese, yo no voy a hacer una cosa. Es igual como que si el hombre que me quiera a mí, si yo no lo quiera a él, ajá, así es. Ajá. Y se quiere. ¿Pero usted sí me quiere a mí? Ay, yo lo quiero a usted, pero no sé. ¿Como nuera o como amiga? Como nuera. ¿Qué me puedes ir a verlo ahorita que quede solo? Entonces me da permiso. Ah, ¿saber qué dice? Y pues sí. Ay, no. ¿Qué tiene la mujer? Si el hombre que me quiere a mí, si yo no quiero, no quiero. Ayer me dijeron así. ¿Qué le salió en su macho? Un don. ¿En su muchacho? Yo no, un don. ¿Qué le dijo el don? De lentes, estaba en una iglesia. ¿No es del pastú? ¿Y está guapo? Es anciano. ¿Quiere? ¿Usted quiere un colágeno? Como de don 10 tiene. Tiene su buen trink. Así quiere usted un colágeno. Todo raro, de raro el Dios. Un viejito, todo se le arruga el huevo. Ay, no, abuelita, hasta sus ocurrencias, por Dios santo. Se le arruga. Se le aguaba los huevos. Ya no se le pone duro. ¿Por eso no quiere viejitos? No, ya no quiere ya. ¿Puro colágeno? ¿Puros bien? Patojos quiere usted? Ah, si quiere, bueno, si no, no hay nada. Mira la abuelita, ah, ya, al hueso. Va la abuelita. ¿Y el chavo que le salió ya es viejito? Viejito, ¿para qué quiere? Pero de repente no tiene buenos sentimientos con no, usted. Yo sé, no quiero maridia. Yo ya no. No, qué vida. Pero usted está diciendo pues que mejor un patojo. Pues sí, pero ya no. ¿Usted quiere un patojo, pero solo...? Gracias, pero siempre no, dice usted. Pero ¿solo no, para el mandado lo quiere usted, abuelita? ¿Manda? ¿Solo para el mandado quiere usted un patojo? Y para el mandado. ¿Qué será el mandado? Quería conocer, a ver quién es. Doña José. Doña José. ¿La que siempre vive acostada? La que parece, sí, se mantiene, dice que solo acostada y que parece sapo.
Ah. ¿Usted la quiere ir a conocer? Sí, la quería conocer. ¿Y para qué la va a ir a conocer? Para volar un poquito de lengua. Volar un poquito de lengua. Tu madre, abuelita, ¿qué pasó? ¡Abre la puerta, abuelita! ¡Ay, no, la abuelita! Por eso soy pobre, ¿eh? Mantengo tos y platicando. Tengo que hacer un poquito de... ¡Calla! ¡Bien callada! Con esa mierda todos nos dan ganas. ¿No dan ganas de salir? ¿Manda? ¿No dan ganas de salir con tos? No, pero cuando estoy platicando se me seca la tos. ¿Una coca? ¿Sí? ¿Una coca? Me regalaron un vasito fresco de limonada y ya lo tomé por la mitad, un poquito. ¿Sí fue porque no era Pepsi? No, yo no tomo cualquier. No, me regalaron un agüita así de pequeñita de 2 quetzales. Yo no tomo de 2 quetzales. ¿Qué litro quiere usted? Yo tomo solo de Jumbo. Jumbo. Ajá. Pues. Bueno, entonces, usted es igual que su nuera, abuelita, bien fina, usted le fluye también. Ella no toma vasos desechables. ¿Por qué no va ahí con nosotros? ¿Cómo no? ¿Por qué no? ¿Aguate? Sí, me van a ir a conocer en toda la casa de mi hija. Allá está bien bonito. Ay, allá bonita su casa de mi pato. Mira, ella te quiere llevar con la familia y se anda a conocer. ¿Quiere presentar a la familia? Sí, va a conocer en toda su casa mi yerno. Ahí tiene sus equipos, tiene tele donde mirar ahí. Tiene sus buenas camas donde acuesta. ¿Pero y dónde voy a dejar a mis hijos? Ay, voy a recomendar con su mamá. No. ¿Sí? No sé, usted no se complica la vida, ¿verdad? Le recomendar. Como, acá se hace un montón, pa. Ni no hay ni chiquití para dar que mamar. Ay, pero al Renato. Hijos, ellos me necesitan. No sé. Si solo acaso un mes vaya a ser usted. Sola dejar mi estado. ¡Ah, con... bueno! ¡Ah, pues, chica! ¡Salió a la tijera! ¿Sí? ¡Ay, miras cómo le vas, güey! Entonces, ¿qué? ¿Quiere ir a conocer a doña José? ¿Sí? Vamos, güey. Vamos a ver. A ver si la encontramos. Le tienen que dar una charla motivacional, abuelita. Pero, mire, por yo le voy a hacer una cosa. No, si era tardar. Yo tengo que ser mi... ¿Usted va a dar lengua, dijo? No, solo para conocer nada más. ¿Un par de horas nada más? Sí, no, horas no. 10 minutos ya estuvo. Ah, bueno. Sí. ¿Y qué le va a ir a decir? Que no se vaya a echar como ver sapo. Ay, bueno, a ver si le hace caso. Yo no me acuesto. Cuando tengo ganas, ay, ya no. Ayer tenía ganas de acostar. Ya no era yo gente ganas de acostar. Que en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder. Se le fue la pereza. Fui al baño a echarme agua. Sí, porque mira, la pereza es la madre de la pobreza, dicen, ¿verdad? Me fui al baño. Si usted se queda durmiendo, todo el tiempo va a ser pobre. Ajá. Me fui al baño a echarme agua. Me fui, pues, y me eché. Después me subí la falda. A tu mãe. Echarme agua todo aquí. Después, ¿y por qué no se bañó en mejor? En la mera tarde me bañé. Ah, bueno. Me bañé, me eché jabón todo el cuerpo. Abuelita, ¿y usted se moja y se va a acostar a la cama, no? Me bajo. Ay. Tu madre, la abuelita. No, acostarme. No, acostarse no. Dios guarde. Ahí estoy dando vueltas, va a dar vueltas haciendo mi oficio. Jesús, ay, Padre sí. Santo, abuelita. A mí no me gusta acostar de él. No, ni bueno, a mí. Entonces, yo me acueste ya a las 6:30 o a las 7. Uh-huh. Ajá. Yo sí soy. Solo cuando ya es de noche. Ahora, si tengo alguna necesidad, sí me voy a la tienda. Ateo mi cigarro. ¿Fuma? ¿Qué fue? Ay, yo sé. ¿Fuma? Ajá. ¿Y qué fuma? ¿Cigarro o puro? Ay, no, puro. ¿Cigarro? Ajá. ¿Y quién le enseñó a fumar? La mejor ladina fuma, mamita. No ha visto. ¿Pero quién le enseñó? Ningún. ¿Solita aprendió? Cuando andaba del tingo al tango. Ajá, sí. Mira a la gente ahí todo lo voy. Ay, no, abuelita. Eso no lo oye. ¿Cómo hace para fumar? ¿Con la boca y con qué? Con la boca. ¿Cómo se llamaba aquella actriz mexicana? Con la boca. Ay, no me acuerdo. Pues sí. ¿Y cuándo se fuma, abuelita? ¿Está diciendo, abuelita, que quiere ir? A conocer a mí. Vino lejos, señor. No. Ahorita vamos, vamos, antes de qué. ¿Le urge a usted ir a darle su terapia? Sí, porque tengo que mandar algo. Su terapia, bien, dale. Es que me ofrecieron mi poquito maíz allá en una casa, ¿sabes?
Sí, a ver si estará la seña. Vamos, pues. Es una seña igual que usted. Así, bonita. Vendedor. Bonita. Pato, sí. Y tiene su marido patojón y tiene, es vendedor de pastel, vendedor de galletas. Ah, no será doña José. Ella vende pastel. Ay, yo no como de cualquier gente. Pero ella vende pastel. La gente ladina, como verse hacia como yo. Gente, la persona. Esa abuelita. Es bien fina, igual que su nuera. Vamos, pues. Así vas a hacer vos más adelante. Vamos. Bien fina las dos. Sí.